el movimiento de la reforma universitaria eh, tuvo epicentro en la universidad en momentos en que se producían cambios en el mundo muy importantes que, que cambiaron el mundo. La revolución socialista de Rusia, la cuestión de la constitución de México, eh, la llegada de Irigoyen al poder a través del voto directo. Y esos, esos cambios... Eh, cambiaron la universidad a través de eh, principios que se siguen sosteniendo como necesarios para el mejor funcionamiento de la universidad. Destaco que eh, otros cambios que, eh, que operaron en el mundo tuvieron su epicentro en la universidad, citando la reforma, como el caso del de Mayo Francés, que se cumple en 50 años. Y la universidad ha tenido, a partir de la reforma, una relación con el Estado y con la sociedad en un rol de, relevante, que me parece que no lo tiene en estos momentos, porque eh, fue concebida como una institución para la movilidad social ascendente. Hoy eh, la universidad necesita articular mejor con el sistema educativo, con eh, cumplir con distintas este, eh, condiciones que hacen a la atenuar un profesionalismo, porque ese no es el rol, vincularse más con la ciencia, bueno, me parece que esto es lo que está ocurriendo. No hay una situación en, en la sociedad que este, eh, escuche la voz de la universidad, a pesar de que hay importantes acuerdos sobre el funcionamiento de la universidad en el conjunto del, del sistema. Hay datos alentadores, que surgen del, de la situación actual, como es eh, la expansión eh, universitaria que ocupa eh, todos los lugares este, del, del país y eh, con una oferta muy variada de carreras, eh, con eh, principios como la autonomía o, el, o la vigencia de los del cogobierno y eso que está muy arraigado hay una búsqueda de la calidad a través de instancias de mejoramiento eh, que me parece que es un, también una discusión que se ha sellado y es buena eh, y hay otros datos que son eh, francamente negativos la universidad recibe eh, a muchos estudiantes pero la permanencia y el egreso no es buena. Y eh, me parece que para eso hace falta un, un cambio este, académico que eh, permita el abordaje del de conocimiento de una manera más abarcativa y no a través de la monodisciplina, que es donde está fundado el grado desde hace muchos años en la Argentina y que no ha cambiado. Tal vez la Universidad de Quilmes sea innovadora en ese aspecto.